de Alison Pastor. Ella podría empatar el marcador de Uselia, tiene 4 votos, 3 para Azul. O podría definir absolutamente ¿por qué? Todo. ¿Por qué me haces esto? Ya. Miren, Dulcelia, escuché lo que pasó. Yo vi el programa ayer. No concuerdo con Panchos ahí. Yo creo que mi voto va por ti, te lo digo desde ya. Y vamos a tener que trabajar en equipo, chicos. Eso es la idea. Tenemos que ganar y yo creo que Dulcelia es una gran competidora. Es completa. No, Azul también. Pero yo confío en Dulcelia. Dulcelia, yo sé que cuando hemos estado juntas en combate, y yo sé cuando te pones la camiseta y hemos conversado hace tiempo, sé que lo vas a hacer bien. Y no te preocupes, yo creo que desde ya pido el compromiso a Pancho, a Said, y que trabajemos en equipo porque es lo que tenemos que hacer y lo que nos toca. Y de contrario, no vas a desequilibrar nada porque tú eres una muy buena persona. Y yo creo que quizás no, estando en el otro en equipo, quizás hay conflicto, pero trabajando juntos, lo demostraste con Puerto Rico. Estuvimos con Pancho, Said, estabas muy bien, estabas feliz, estuvimos hasta nos aconsejamos y cosas así. Y yo creo que va a pasar lo mismo estando ahora en los combatientes. Un equipo es un equipo cuando hay armonía, pero si ya hay 3 personas en el equipo que no te van a recibir bien, yo no sé a dónde los va a llevar esa situación, Eric. Amigos de combate. ¿Podría tomar la palabra un ratito más? Lo que pasa es que yo el año pasado me puse la camiseta de los combatientes, me rompí el lomo con ellos y ahorita sí me molesta y me incomoda muchísimo los comentarios de ellos porque ellos saben y los guerreros también saben cuánto yo me he esforzado por ellos. Los guerreros no hablan mal de una cuando están en el otro equipo. Si bien sí molestan todo, pero personalmente no se lo toman nada en serio. Entonces eso es lo que a mí sí me afecta, ¿me entiendes? Que ellos cuando vieron que yo me puse la camiseta, Gian Piero también lo sabe, la luché hasta el final y en verdad ahorita no siento el apoyo. Y si no me quieren, no quiero estar en ese equipo y no me vengas a decir ahora a pedir disculpas o cualquier cosa que yo a ti no te creo nada. ¿Puedo decir una cosa? Acá te creo que es un recurso muy bajo intentar decaer en la victimización. Yo te aclaro un par de cosas y tú lo sabes bien. Cada vez que tú me has pedido ayuda, como en el último caso de Puerto Rico, yo nuestras diferencias las dejo de lado y lo único que hago es apoyarte. Si yo siento un rechazo por ti, es por situaciones que se dan detrás de cámara que no me corresponde contar acá, porque claramente tú quedarías mal parada y no va el tema. ¿Mal parada yo? Perdón, Pancho. Muy mal parada. Y tú lo sabes bien. Tú también, Pancho, déjame terminar. No sabes tener respeto. Déjame terminar, por favor. Pancho. Y por eso. Yo no me gusta trabajar con una persona que no me siento cómoda. Simplemente no me siento cómoda contigo. ¿Hay algún problema con eso? Que no, tú seas hipócrita es tu problema. Por eso te digo, ahí caemos en un tema de analicemos las situaciones y veamos quién es hipócrita. Tú. Que perfecto, me estás diciendo, entonces, pero déjame terminar, pero pongamos el video de lo que dijiste respetemos, ayer entonces. Pero respetemos. Pongamos el video de lo que pero dijiste si a ti te gusta entonces, hablar, también deberías aprender a escuchar, Dulcelia. Analicemos quién es hipócrita. Acabas de decir que yo soy hipócrita, sin embargo, cada vez que lo necesitas, me vienes a pedir ayuda, como lo hiciste en Puerto Rico. Sin embargo, yo no me considero éramos una persona... Un equipo, pero ¿no déjame cierto? Terminar estábamos nuevamente. Un poquito de Patricia respeto. Pero, Dulcelia, un poquito de respeto te pido, solo un poquito. Un sol de respeto, no dos, uno nomás te pido. Y nuevamente, como lo digo, yo mis problemas personales los puedo dejar a algún lado. Cada vez que alguna persona necesita ayuda, me caiga bien o me caiga mal, se la brindo. Como lo he hecho, digo, una, dos y muchas veces. Sin embargo, si yo tengo la opción de elegir con quién competir, con quién romperme el lomo a mi lado, trato de poner mis valores por delante y claramente tú no estás dentro del grupo con el cual a mí me gustaría competir y romperme el lomo, independiente si ganemos o no ganemos. ¿Por qué? Porque si perdemos, nos vamos a abrazar todos y vamos a decir, bueno, la luchamos en armonía. Y yo no estoy dispuesto a arriesgar tal vez un punto asegurado, entre comillas, no estoy dispuesto a cambiarlo por la armonía que hoy en día tenemos de los combatientes, que es maravillosa. Perfecto, Pancho. Tú mismo y solito tú te estás contradiciendo en todo. ¿Por qué? 24 horas no puedes tipo cambiar de parecer, Pancho.
yo de verdad, ¿qué te lo juro, ¿qué cosa ha cambiado? Si estoy diciendo lo mismo que ayer. Lo que estás haciendo es quedar bien. Estoy diciendo lo mismo que ayer. Lo que tú quieres es decir, cuando estuvieron los de Puerto Rico, yo te pedí ayuda. Cuando ¿es mentira? No, te hizo. No, yo no te pedí ayuda. Tú te acercaste porque supuestamente tú estabas ahí en el equipo colaborando. ¿Cómo se me acercó Patricio? ¿Cómo se me acercó? Y creo que hasta allá estaba el testigo, que tú te acercaste a pedirme, por favor. Mira, Pancho, ¿qué quieres? Que me arrodille a agradecerte por cada ayuda. Es tu orgullo el que no te deja ser bien.